¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpas por el retraso. Nos da mucho gusto que nos están acompañando en esta mesa que se desprende de una de las secciones que es como una actividad. Gracias a las piezas interactivas que incluimos en la sección sitio. Esta es la mesa que se desprende de la sección sitio de la semana Arbo. Quisiera empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio y a todas las personas que participan organizando Semana Arbó, especialmente a María Paz Gaviria, a Felipe Villeda, Daniela Cortés, Adriana Pineda, por el gran trabajo y el apoyo que recibí durante todo el proceso de curaduría de esta sección. La presentación de esta mesa es una colaboración entre una institución que yo dirijo en la ciudad de Nueva York, que es el Museo del Barrio, y Semana Arbo. Cuando recibimos la invitación, nos dio mucho gusto porque se abrió la posibilidad de generar una conversación, un diálogo entre la comunidad latina en los Estados Unidos y no solo la comunidad artística de Colombia, sino en general la escena artística de Latinoamérica. El Museo del Barrio fue fundado hace 52 años, en los años de los movimientos de los derechos civiles, y fue fundado para darle voz y visibilidad a una comunidad que era olímpicamente excluida de las grandes instituciones de arte en los Estados Unidos. El Museo del Barrio es fundado por Rafael Montañez Ortiz, con el propósito de presentar arte, él era de raíz puertorriqueña, arte puertorriqueño y arte latino en la ciudad de Nueva York, y desde su fundación se ha convertido en una plataforma vibrante y muy importante para no solamente estar constantemente mostrando lo que es la producción de las distintas comunidades de raíz latinoamericana en los Estados Unidos, sino también para presentar casos muy específicos de arte latinoamericano y ponerlos en conversación con los artistas, voy a usar la denominación que han acuñado recientemente los académicos, el arte Latinx, el arte de todas las comunidades de raíz latinoamericana que se han arraigado en los Estados Unidos. Bueno, pues quisiera presentar a los artistas y a las personas que están participando en esta mesa, y ahora sí voy a tener que usar mis lentes para dar una breve, hablar brevemente de sus biografías. Perdón, se me empañan los lentes y si tengo muy. Entonces, voy a empezar por Silvana. Bueno, Silvana es parte de la familia, es hija de Sara Modiano y creadora de la Fundación Sara Modiano para las Artes, que se estableció en el 2011 con el fin de preservar y divulgar el legado artístico de la artista barranquillera Sara Modiano. La Fundación, a su vez, creó el premio Sara Modiano en 2013, perdón, con el fin de impulsar la carrera de artistas colombianos al ámbito nacional e internacional. El premio otorga al artista ganador una bolsa de trabajo para desarrollar un proyecto artístico específico y además le concede acceso a un panel mixto de mentores durante el proceso de creación y a un espacio de exposición para la obra final. Entre sus ganadores recientes se encuentran Juliet Morales y Santiago Díaz Escamilla. Voy a irlo en el orden correcto. Daniela. Bueno, Daniela es artista de Medellín, se formó en la Universidad de Antioquia y te graduaste en el 2012. Es maestra en literatura comparada de la Universidad Federal ¿cómo se dice el portugués? Integración Latinoamericana. Integración Latinoamericana. Ha alternado su actividad artística con su labor docente desde el año 2013 como profesora en áreas de escultura, creatividad y talleres de investigación y procesos en la Universidad de Antioquia. Su obra se centra principalmente en abordar el texto escrito para transformarlo
de construirlo y ubicarlo en nuevos espacios, objetos o espacios desde el lector-espectador, para resignificar la posibilidad semántica que tanto es importante en estos procesos y usa, entre otros materiales, la fotografía y los ensamblajes. Dentro de las exposiciones realizadas destacan, primero fue La Gallina en el 2019, en la Galería Locus, Inmersiones Estratégicas, primera escala en el 2018, en el Centro Cultural Metropolitano, en Quito, Ecuador, a ver, estoy haciendo bolas, en Quito, articulé No Sin Un Temblor en el 2017, también en la Galería Locus, y un sinfín de exposiciones importantes que ha tenido en otros foros. Freddy, que sufrió un lamentable accidente hace 2 días, cuando estábamos en proceso de instalar la pieza que ya ustedes tuvieron la oportunidad de admirar aquí en el parque. Freddy es un artista que está interesado en configurar narrativas distópicas a partir de contextos geográficos o políticos específicos. Reflexiona sobre la naturaleza amenazada y el urbanismo desenfrenado a través de estrategias que revisan la arquitectura espontánea en ciudades latinoamericanas, así como la recursividad propia de situaciones contingentes y la emergencia del hábitat. En sus propuestas moviliza signos que retoma del paisaje transformado por la acción humana para problematizar los sistemas de representación e inquietar imaginarios sobre nociones de abigarramiento y vacío, estabilidad y vértigo, estructura y delirio, densidad y oquedad, formalidad y informalidad, organicidad y constructivismo, estabilidad y nomadismo, centro y márgenes. Además de su trabajo como artista, ha trabajado como docente en la Universidad de Antioquia, la Universidad de EAFIT y la Fundación Universitaria Bellas Artes en Medellín, entre otras. Ha expuesto su trabajo en galerías nacionales e internacionales, además de espacios institucionales como el Premio Luis Caballero, Bogotá, Colombia, la Fundación Gilberto Alzate, en Bogotá, Colombia, y el Museo de Arte Moderno de Medellín. Finalmente, Nicolás París, que es ganador del Premio Mesoamérica al Arte del 2019, y que su pieza está presentando entre este espacio aquí y la plaza del Mercado de la Concordia, que es en un puesto, ¿no? Es un puesto. Sí. París es un artista colombiano cuya obra está estrechamente ligada a cuestiones de educación y estrategias pedagógicas. Su método de trabajo, basado principalmente en el acto de dibujar, el diálogo y la arquitectura, busca iniciar un proceso experimental de aprendizaje para producir e intercambiar conocimientos, así como encontrar nuevas formas de reunir a más personas. En 2019, como decía, no, eso nos tocó en el Museo del Barrio, fue ganador del SIFO Grants Commissions Program y ha expuesto su trabajo en galerías nacionales e internacionales, además de espacios institucionales como la CAXA Forum, Barcelona, España, NC Arte, Bogotá, Colombia, Cádiz Art Foundation, París, Francia, entre otros. Con esto me gustaría arrancar con una reflexión sobre el título de la mesa, que, como comenté, se desprende de la experiencia de haber curado la sección de sitio y sobre todo cómo creo que cada vez más el arte contemporáneo se está planteando el problema de que el arte público es cada vez menos ornamental y cada vez se orienta más no solamente a generar experiencias interactivas, sino sobre todo a generar experiencias sociales que de alguna manera consideran el contexto como un elemento fundamental y por otro lado también tienen la capacidad de ser disruptivos en ese mismo contexto. La sección de sitio se conforma de 9 piezas y creo que de distinta manera las 9 piezas entienden de manera profunda, se integran de manera profunda en las raíces de los árboles y todos los elementos vegetales que se encuentran en el parque.
pero sobre todo en la dinámica de las familias que vienen con fines recreativos a disfrutar de este parque. Piezas que son completamente interactivas, piezas que de alguna manera hacen alusión a la fragilidad y a la inestabilidad de una estructura arquitectónica, pero también de un transeúnte que puede sufrir un accidente. Y otras piezas que realmente generan una zanja sobre la piel de este parque y al generar esta zanja, de alguna manera dislocan las posibilidades de recreativas que uno podría imaginar que va a tener el público que se está moviendo dentro del parque. Así, con esta breve introducción, me gustaría abrir este diálogo con una breve presentación de cada uno de los participantes para después abrir esto al público, a preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias y pues lo podremos hacer en este orden, si quieren. Gracias. Bueno, como la introducción dice, soy hija de un artista, de Sara Modiano, y por lo tanto, a partir de lo que vi de la mirada de Sara Modiano, de su vida, a través de su vida, quisiera hablar sobre por qué está esta obra en la intemperie. Y cuando hago la reflexión, lo que veo es que a través de su vida y su trabajo, Sara Modiano tuvo un gran afán de abrir espacio para el otro en su vida. De ahí es lo que yo entendí, era el motor de su obra, en cierta manera, y su inspiración en todo esto, o su filosofía detrás de abrir, más arriba, gracias, de buscar abrir espacio para otro, es su pensamiento que plasmó en su última obra de por sí, que hizo semanas antes de fallecer, que se llamó Uno. Y es, ella tenía la convicción y tuvo la conclusión después de 40 años de trabajo artístico y 59 de vida, de que todos estábamos hechos del mismo material. Entonces procedió esta obra, que no es pública, a hacer un collage donde entrelazaba, hizo 8 diseños, los cortó y procedió a hacer collages distintos, pero con la misma materia prima. Suena bastante conceptual esta visión de vida, pero es lo que lleva a Sara a construir, como ustedes pueden ver, algo muy público, con materiales muy asequibles, muy del diario vivir. Esta no es la única obra que ella hizo con este tipo de materiales, aunque fueron distintos los materiales. Más adelante en su vida utilizó ollas que se encontraba en barrios de bajos recursos en la costa caribeña y lo trenzó utilizaba estas ollas para armar también otra vez collages que llamó Contacto. Y ese contacto es, una vez más, está plasmado o está inspirado por abrir espacio para el otro. Es Sara de un estrato privilegiado que estudió afuera y en Colombia, que tuvo una educación, siempre estuvo muy consciente de los que no tuvieron eso y buscó abrir espacio para ellos, pero no solamente en la vida de ella, sino utilizar el arte para abrirlo en la vida de otros. El hecho de que sea pública esta escultura representa ciertos de estos valores que tuvo Sara a través de su vida. Diciendo eso, yo también siento, viendo lo que ha pasado con Argo, que fue realmente un accidente feliz, porque nos ha llevado a, por primera vez en la historia de Argo, a hacer algo realmente público. ¿Qué está haciendo? Abriendo espacio para el otro, un espacio cultural que se guardaba en sitios que sabíamos nosotros muy pocos. Hoy en día está totalmente al aire libre y en un sitio que, como dice muy bien Patrick, al cual tienen acceso muchos.
Eso es lo que yo siento, pues es la mirada que les puedo ofrecer por medio de lo que vi de la obra de Sara Modiano y lo más importante, de lo que aprendí y lo que hoy también incorporo en mi propia vida. ¿Continúo? Continuamos para abrir después la conversación. Bueno, la pieza que tenemos aquí en el parque se llama Silencio, es una instalación que propone una especie de letrero móvil en el que tomé unos fragmentos del cuento Silencio de la escritora brasileña Clarice Lispector. Es una escritora con la que he trabajado ya varias piezas, distintos textos, siempre me ha interesado su manera particular en la que escribe. Y en especial este cuento me traía unas imágenes muy interesantes para pensar el silencio, el vacío, lo que se escucha, el rumor. Y sentía que en el momento en el que estábamos proponiendo para sitio, era un texto que me permitía generar unas lecturas muy interesantes frente al contexto social, político, pero también como ese silencio que también había generado pues como todo este proceso de la pandemia, esos momentos de soledad, de introspección que generaron ese encerrarnos, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí parte un poco como el interés por este texto. Y lo que hice entonces fue generar este letrero que les digo. Hay 6 fragmentos completos como del cuento que yo fui tomando y los fui depositando en este letrero en el que uno puede mover cada letra de manera independiente. Entonces la invitación es para que el público altere ese texto. Y en ese alterar, pues él se va construyendo, van apareciendo algunas otras palabras, pero también otras imágenes, entendiendo que el texto no es solo para ser leído, sino también para ser visto. Entonces mi objetivo con esta pieza, más allá de que sea una pieza contemplativa, es una invitación para que las personas la modifiquen y creen a partir de eso otras miradas y otras posibles lecturas, que es como el lugar donde a mí me interesa. Preguntarme siempre qué es leer, cómo leemos y cómo, por ejemplo, el lector también crea parte del contenido que estamos leyendo. Entonces, básicamente la pieza es una invitación a eso, a una construcción de sentido también a través de esas palabras que yo pongo ahí, pero que pueden modificarse y alterarse constantemente. Bueno, el proyecto que está incluido en sitio tiene como nombre Ensayos sobre el vacío de la memoria. Tiene varias capas este proyecto. Voy a hablar como de una que tiene que ver con lo problemático que detonó quizás esta idea, y fue que en el 2019 estuve presente en un proceso que buscaba cambiar el narcotour en Medellín por un tour de la memoria. Se nos invitó a muchos artistas y creativos como a pensar eso, y bueno, la acción principal realmente era generar un borramiento del edificio, un bien mostrenco, el edificio Mónaco, antiguo hogar de Pablo Escobar, que durante décadas pues era como algo que incomodaba pues el sector, porque estaba en el corazón, digamos, de una de las zonas más opulentas de Medellín, el sector del Poblado. Y bueno, detrás de toda esta cortina de humo, la única finalidad era derribar eso y hacer un parque memorial. Se hizo, pero nunca, digamos, se le dio continuidad al proyecto, para el cual fuimos invitados artistas, de generar precisamente escultura pública o proyectos que pensaran la memoria de una ciudad, pero que de alguna manera hiciera contrapeso a lo que en el imaginario común tiene el narcotour, pero sobre todo para el foráneo, para el turista, ¿no? A veces los locales no lo tenemos tan presente y tan arraigado. Frente a esta desilusión, digamos, que me generó el proyecto, pues yo tomé la idea de hacer lo que yo pensé en su momento, y era, bueno, se derriba este edificio, una suerte de borramiento, ¿cierto? Y yo quise, digamos, pensar cómo realmente no es el edificio lo que ostenta precisamente esto que está diseminado en los medios colectivos, sino que es otros juegos, ¿no? Que siguen vivos en la ciudad, con el microtráfico, con otras formas de poder, con algo que define incluso el sistema social en nuestra ciudad y en muchas ciudades quizás latinoamericanas que también han sido afectadas por este fenómeno del narcotráfico. Entonces pensé ahí en cómo cruzar varios signos, la idea de una torre, ¿cierto?
como emblema también de la arquitectura, un lugar panóptico que logra altura y que permite una visibilidad y un horizonte particular, cruzado con la idea del castillo de Naipes, ¿no? Que tiene una historia pues larga de contar, pero que para resumir también es esta noción de construir de la nada, ¿cierto? Una estructura frágil, efímera quizás, y esto lo asoció un poco también a lo que jalonó muchas generaciones en la ciudad con el acceso al dinero fácil, ¿cierto? Este escalar socialmente a través precisamente de estas rutas que generó precisamente el narcotráfico. Entonces, de alguna manera, ya para resumir, como una tercera capa es toda esta condición material de la escultura que está ligada a algo que me ha interesado mucho con la autoconstrucción, ¿cierto? Con algo que más allá de plantear una cercanía con los cinturones marginales en las ciudades latinoamericanas, para mí también presenta otra noción, y es la condición de cambio constante, ¿no? Nuestras ciudades están todo el tiempo modificándose, cambiando, rehaciéndose sobre sí mismas, y hay unos valores muy heterogéneos que las definen. Entonces, para mí era importante plantear una escultura donde cada unidad material fuera como única, ¿no? Y en este juego de interdependencias también pensar precisamente cómo son estos juegos de poder en un sistema, y por extensión puede ser un sistema urbano, pero también un sistema político, social, o aquello que sustenta precisamente los imaginarios colectivos. Y esa noción, digamos, que yo planteo con el emplazamiento, que supera la escala humana, ¿cierto? La idea también es un poco invitar al espectador a que, desde la dimensión posible que él encuentre, le dé sentido, o sea, desde el juego, desde la configuración de algo que a la vista pues es un simulacro de que se puede caer, realmente no es así, pero pues es la intención del gesto que lo pareciera, y en esa medida hablar de esta inestabilidad constante que yo presiento en nuestra sociedad y en el devenir histórico donde nunca hay certeza, ¿cierto? Todo puede cambiar y los valores se pueden modificar fácilmente, y la asignación precisamente de signos que jalonan los imaginarios colectivos también a veces se cambian radicalmente. Pues sería como eso. Nicolás. Perfecto. Bueno, el proyecto que estoy presentando responde a un premio que me dieron hace 2 años para poder hacer un proyecto, ese premio Mesoamérica, y que bien, pues, Patrick acogió. El proyecto tuvo muchos cambios y tocó como ir adaptándolo poco a poco a las posibilidades que se terminaron ofreciendo acá para esta feria. Desde mi punto de vista, el proyecto es un proceso especulativo y hace parte como de algo que he intentado desde hace mucho tiempo, y es pensar que toda obra de arte es un material pedagógico o es una posibilidad para seguir creciendo y encontrar nuevas formas de estar juntos, por un lado. Por el otro lado, también es un proyecto complejo, no solamente no, sobre todo no de construir, sino de fundir. A mí también como artista me interesan más los procesos de difusión que de construcción. Y este específicamente está sucediendo en 2 partes, como ya lo explicó Patrick, que es acá en el Parque del Chicó, pero también en la Plaza de la Concordia. Entonces, por un lado es en un parque al aire libre, y por el otro lado es en una plaza de mercado público. Y el proyecto tiene 2 componentes, que también uno de ellos he venido como tratando de investigar desde hace tanto, a ver cómo se puede especular con la idea de más que hacer proyectos es crear vínculos. Entonces, la instalación está conformada por una serie de piezas de concreto que hacen como alusión a un tipo de rompecabezas. Estas están conformadas de tal forma que pueden ser usadas como un aula o como un salón de clase para oír entre líneas. Entonces, durante los días del evento hemos estado haciendo lecturas de cuentos, poesías y historias cortas de ficción y no ficción, con la ayuda y el apoyo de artistas y mediadores de la Luis Ángel Arango, de la biblioteca. Entonces es un lugar para el encuentro y para la permanencia. Y por el otro lado, tratando en el buen sentido de retar lo que puede suceder en una feria de arte, y evitando que sea solamente un proceso o un intercambio de objetos, la idea es que este proyecto pueda seguir creciendo y deje de suceder en un lugar para que sucedan muchos. Entonces las piezas que están a la venta
por un valor muy, muy bajo, y el dinero que se está recogiendo va a ir a una fundación para poder ser invertido en continuar estos grupos de lectura en diferentes plazas de mercado de Bogotá, y además ojalá desarrollar un proyecto de un salón de clase al aire libre en una escuela en Timbiquí, Cauca, al occidente de Colombia. Hay algo que me interesa, y tratando de responder a la introducción de la charla, es tratar de hacer ejercicios escultóricos que no dejen huellas, sino dejen rastro, y que tengan un componente importante, y es, además de la materialidad, intenta hacer una protoarquitectura o una arquitectura incompleta que empieza a construir lugares de encuentro en diferentes espacios, no solo en uno. Muchas gracias por esta primera presentación, tanto de su perspectiva como artistas y sus posiciones como artistas, como de los proyectos que se instalaron dentro de la sección sitio en el Parque del Chicó. Me gustaría identificar algunas cosas que logré coger de sus presentaciones. Creo que de alguna manera todos están considerando y subrayando la importancia de varias nociones. Una de ellas es la de contexto. Me parece que para cada uno de estos proyectos es muy importante activarse en contextos específicos que tienen implicaciones culturales, históricas, sociales, económicas. Hay una serie de variables que se hacen presentes y que logran tanto resignificar el lugar en donde se están activando, como integrar de una manera compleja esos espacios. Así que me parece fascinante que todos tengan desde sus propias trincheras, desde sus lugares, un interés muy, muy, muy central y muy importante con esta noción de contexto. La otra cosa que me llamó mucho la atención es, sobre todo para el caso de los naipes, para el caso de la pieza de Freddy, es que no es la única pieza que está abordando esta cuestión en los proyectos de sitio. La idea de una especie de antimonumento que opera como herramienta de memoria crítica. Es de alguna manera un monumento incómodo que está citando un edificio que forma parte de la historia de Medellín, y me parece realmente muy, muy complejo y fascinante cómo es reconstruido en el contexto de este jardín, y cómo de alguna manera no solo está citando, sino el mismo efecto de inestabilidad se convierte, de inestabilidad hecho con materiales que son muy comunes y que todos podemos reconocer, pero se convierte en un elemento de alguna manera preocupante. Cuando me estuve fijando, pero pocas personas, algunas personas les daba mucha curiosidad la estructura, pero pocas personas se acercaban mucho, precisamente por el efecto de inestabilidad de toda esta estructura. Pero bueno, y la pieza de Iñaki es otra obra que aborda la idea de monumento o de antimonumento, y de alguna manera me gusta cómo están presentes todos los elementos en el conjunto de piezas de sitio. Otra cosa que sentí que está muy presente en el proyecto, pero también en la charla, es la importancia que le estamos dando al lenguaje, a este sistema de signos que tiene exclusivamente dos funciones: la función de comunicar, no hay comunicación sin lenguaje, es una condición, digo, Wittgenstein decía, el límite de mi conocimiento es el límite de mi lenguaje, y la segunda de ellas es la de la de conocimiento, y la segunda es la de comunicación. Y me parece fascinante que no solamente está la idea de que el texto no solamente se lee, sino se ve,
se ve la presencia estrictamente visual, formal, de un texto, y la otra es la de tener la capacidad de interactuar, manipular, es decir, escribir, crear y escribir. Pero de alguna manera creo que la pieza de Nicolás, aunque no es estrictamente un sistema de signos codificado como lo sería un alfabeto, pero creo que estas formas que se embonan entre sí de alguna manera juegan con las posibilidades, se transforman en signos y una serie de posibilidades para no solo el aprendizaje, sino, y me gustó mucho, para la posibilidad de generar interacción, reunir. Yo le llamaría, por venir de un museo comunitario, de propiciar la interacción comunitaria, el sentido de comunidad entre las personas que participan y que tienen contacto con estas piezas. Entonces, creo que en todas estas piezas, todas estas nociones, los signos de alguna manera que aparecen y se hacen visibles en este contexto, adquieren una dimensión nueva y fuerte, no solamente gracias a las características materiales del Parque del Chicó, sino del contexto, y me refiero a una feria de arte, me refiero a un parque como espacio recreativo, me refiero a un momento marcado por una pandemia, me refiero a un momento político muy complejo que estamos viviendo casi todos los países en Latinoamérica, y creo que todo esto de alguna manera cobra valor y se activa en este momento y en el contexto de Semana Arbo. Entonces, me gustaría, después de hacer esta reflexión sobre lo que recogí de sus presentaciones, me gustaría hacer una serie arrancar con una serie de preguntas para después abrir el diálogo y después abrirlo al público. Me llama mucho la atención esta noción. Levinas, Emmanuel Levinas, trabajó mucho desde su perspectiva de filosofía moral la noción del otro. Sara, de alguna manera, su cuerpo fue una herramienta muy poderosa, no solamente para desdoblar su propio cuerpo, su propia materia, y de esa manera relacionarse con el mundo, sino para construir distintas estructuras y estrategias para diría, investigar al otro. Yo creo que parte de todas estas estructuras y todas estas instalaciones que ella realizaba tenían el propósito de alguna manera de generar experimentos sociales para ver cómo la conexión y la interacción que podía tener el público con estas piezas podría arrojar información muy valiosa y muy importante para ella. Entonces, esta oposición entre estar atrapado en tu propia materia, en tu propio cuerpo, y de alguna manera que esto sea precisamente lo que te permite salir de él y conectar, establecer una conexión con el otro. Me gustaría ver si puedes abrir un poquito darnos un poquito de luz sobre esta interesantísima condición de la obra de tu mamá. Bueno, me gustaría partir por, si hubiera estado Sara aquí, que lo tenemos en registros fotográficos, ella era muy activa en estos montajes. Aquí tienes a una mujer de 1,80 m, mona, ojos verdes, ahora van a pensar que no soy hija de ella, pero es la realidad, que se podría ver en un sitio muy cuidada, que no se ensuciaba las manos, y la realidad del caso era que con estos materiales que ella utilizaba y escogía, ella se involucraba completamente y hacía estos montajes. No sé si estuvieron en el montaje de esta obra. Yo pregunté y tomó 12 personas para montarla. Cuando esta obra se montó, y cuyo título obvié por mi afán de entrar en materia, se llama Cenotafio, y se montó en la Bienal de Sao Paulo del 82. Esta es la primera vez que se monta en Colombia. Sara estuvo en la construcción, más aún cuando
le pregunté a su hermana o le conté a su hermana de que estábamos montando esta obra y teníamos 3 días, ella me dice, pero Sara estuvo en Sao Paulo varias semanas. Entonces, quiere decir que ella consigue los ladrillos, está muy metida y es su manera de vivir el montaje, de cierta manera, es algo que hacen obreros. Y cuando me haces esta pregunta, cuando yo vi el montaje el domingo, parecía que estuvieran construyendo una casa, pero aquí todos sabemos que con esos ladrillos y esa madera no es una casa que construirían en este vecindario. Entonces se podía leer de otra manera, como están haciendo vivienda para de interés social en el Parque del Chicó. Eso era Sara, era utilizar estos materiales y traer al otro aquí también. Tú mismo lo apuntaste en una conversación que tuvimos, que me pareció muy acertado y muy sensible a la obra de Sara, que era autobiográfica. Entonces, esta obra que uno dice, pero como una estructura de madera y un túnel, es autobiográfico, pues las medidas, hay dimensiones que son fieles a las medidas de ella del 1.80. Y estas medidas las vemos repetidas en otras obras de ella, de otros materiales, que parecen totalmente diferentes, pero siempre respetan la geometría de ella. Entonces, al incorporarse, y para resumir, al incorporar sus dimensiones, está ella siempre presente, se involucra con unos materiales que parecen totalmente extraños a su existencia, mas no lo son. Ella busca meterse allí y mandar un mensaje de dentro de un contexto que no pertenecen estos materiales, parecería, los incorpora en una manera sutil y muy poética a la vez. Gracias. Daniela, me gustaría, lo abordé brevemente en los comentarios que hice, pero me gustaría mucho que nos dieras más luz y que nos explicaras muy bien esta idea entre ser un sujeto, de alguna manera casi pasivo al que es el del lector, uh-huh. En el que pues tienes que tomar la información en función del orden y la disposición que tiene y la capacidad de alterar ese orden para convertir al lector en escritor, para convertir al lector en un sujeto que participa en la construcción de un texto. Eso, y me gusta mucho porque esto solo sería posible no solamente con la interacción, sino es una obra completamente pública. Es pública por el espacio en que se presenta, pero es pública también por el tipo de dinámica que genera con el público. Me gustaría muy ver si nos pudiera dar luz y profundizar sobre ese rasgo tan interesante de la pieza que estamos presentando aquí en el parque. Ok. En mi trabajo, en términos generales, yo me he preguntado qué es leer, ¿cierto? ¿Qué significa la lectura y quién lee? Y en ese proceso de lectura, ¿quién construye el sentido de ese texto? Nosotros pensamos que el autor es quien crea el texto, ¿cierto? Es quien pone las palabras y decide cómo las compone y qué es lo que quiere comunicar. Pero a la larga, la lectura es un proceso que se da de manera individual en cada persona y esa experiencia que tiene cada lector modifica el texto que ese autor nos propone. Yo siempre pongo el ejemplo, pensemos en la palabra agua. Probablemente para Silvana, para Freddy, para Patrick, para Nicolás, la relación que tenemos con la palabra agua varía. Todos entendemos que estamos haciendo referencia en términos generales a este líquido, incoloro, inoloro, etc. Pero a la larga, la manera en cómo yo me relaciono con la palabra agua y luego la relaciono con la palabra mar, va a variar en cada uno de nosotros como lectores. Y es ahí, donde, en esa pluralidad semántica que también tienen las palabras, donde mi trabajo se instala. Y lo que usualmente hago es crear como dispositivos, máquinas, ensamblajes, elementos que nos permitan enfocarnos precisamente en eso, en ese lugar variable, en esa posibilidad de entender la palabra más allá del simplemente signo lingüístico que nos está comunicando una idea directa y encontrar todos esos sentidos connotados a través de la palabra. Entonces, este dispositivo que tenemos aquí, esta instalación,
pues permita hacer énfasis en eso, en que en realidad las palabras que yo pongo ahí no son estáticas, no hay un solo sentido de leer esas frases, y además que hay muchas maneras inclusive como de reestructurarlas al mover esos textos. Entonces, a la larga, eso que creemos que somos lectores pasivos nunca existe, nosotros todo el tiempo estamos modificando ese sentido de las palabras que tenemos. E inclusive, lo que señalaba ahorita también, que a veces yo hago esa distinción entre el lector-espectador, porque usualmente en el arte hablamos de espectadores, en la literatura hablamos de lectores, para mí se conjugan en una sola persona, ¿cierto? Ese espectador que va a ver una imagen, que va a ver una fotografía, que va a ver una instalación, a la larga lo que está haciendo son procesos de lectura. Lo que estamos es tratando de inferir, de leer esos signos, de entender esos procesos metafóricos, de entender esos contextos, cómo resignifican ciertos materiales o ciertas imágenes. Entonces, ahí es donde creo que está como todo el potencial creativo en esos signos, ¿cierto? Por eso digo que no se limita incluso a la palabra como significado, sino a la palabra como imagen, porque ahí es donde se amplía todo ese complejo entramado que tiene el lenguaje y que para mí resulta pues maravilloso para trabajar. Perdón, voy a brincarme porque… Y en el caso de es muy, muy bello lo que dijiste, Nicolás. El arte consiste en ofrecer materiales pedagógicos para… Híjole, mi logo no entiende… Para… Me imagino que ponía para desarrollar experiencias de aprendizaje, pero… Partiendo de esta idea, porque yo creo que aunque no estemos hablando propiamente de letras y de estos signos completamente codificados, me interesa mucho cómo no solamente se crea el sentido de comunidad cuando están participando varias personas en la construcción de la experiencia de tus piezas, pero me interesa… entender muy bien cómo se cruza esta idea de crear comunidad y procesos de aprendizaje en todos los dispositivos que introduces en tu obra. Vale. Pues acabo ya a contradecir un poco las ideas a propósito. Desde el punto de vista pues, personal y por experiencias, inclusive desde un punto de vista filosófico, yo no estoy muy de acuerdo con la idea de comunidad. Creo que cuando yo creo comunidades estoy excluyendo y me gusta, me interesa más explorar la idea de lo común y encontrar eso, cómo lo común me permite transformar los espacios en lugares, y esa es la arquitectura que permanece, la que no puedo medir, la que no puedo acotar, la que se convierte en un rumor y la que me permite de muchas formas hacerme ciudadano. Entonces, por ejemplo, acá corrimos con la suerte de encontrar unas muy bonitas feijoas, y con Patrick decidimos insertar la pieza debajo de esos árboles, tal vez porque el primer salón de clase fue debajo de un árbol. Pero entonces la instalación termina, sigue adaptándose o engranándose con un contexto específico. Y cuando los oí hablar ahorita, pues se me ocurrió y me gustó la idea de pensar que no hay contexto sin texto, o para poder llegar a un texto necesitamos crear primero un contexto. Entonces, la posibilidad de o imaginarse que cualquier idea puede generar, construir un nuevo entorno, un nuevo contexto que me ofrezca posibilidades de crecimiento, de tiempo compartido, creo que es una buena excusa para estar juntos. Y por el otro lado, el acto de aprendizaje creo que conecta lo individual con lo común. Por ejemplo, de pronto el primer acto de aprendizaje es oír, ¿bien? Oír que me cuentan un cuento, ¿sí? Y ahí me empiezo a identificar y a crear vínculos y empiezo a repetir con el tiempo esas cosas que voy aprendiendo, y me gusta pensar que en la medida en que voy repitiendo algo que me gusta, lo vuelvo poético, porque precisamente lo puedo replicar y no se vuelve algo único. Y eso es lo que busca este tipo de ejercicios o de proyectos, ¿no? Decía antes, como intentar no dejar huellas, sino crear rastros y basar los procesos de aprendizaje y de estar juntos y de construir lugares comunes en el rumor, en el tiempo compartido, en el susurro, en aprender a vivir lento,
en dedicarle tiempo al otro, en aprender, de, aprender a oír a los demás para poderme autoverificar a mí. Y ahí es cuando construyo lo común y me incluyo. Muy bello. Estaba pensando ahorita esto que hablaste de texto con texto. Fue muy interesante en la evolución de un pensador muy importante, una de las personas que más reflexionó sobre el lenguaje, en, por lo menos en la tradición de Viena, de la filosofía vienesa, que fue Wittgenstein. Y el primer Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus, plantea que tú puedes determinar el significado de un enunciado, de un texto, analizando la estructura del texto, que no es necesario considerar ningún elemento externo, solo con el análisis estricto de los elementos que están que son intrínsecos al mismo texto, podemos determinar el valor y significado de ese texto. Esta era la idea. Wittgenstein después se dio cuenta que se había equivocado, y es muy interesante porque nos lleva a contexto. Se había equivocado y regresa, y fue lo que lo distanció de su maestro Bertrand Russell. Dice, no me equivoqué, no es autónomo a los elementos intrínsecos al texto, porque el contexto es una variable que modifica el valor y significado de este enunciado. Entonces, me gusta mucho, en la historia, me gusta mucho cómo... y bueno, yo siempre considero que los ready-made anticiparon esta idea de Wittgenstein, la idea de que un producto culturalmente codificado, si lo cambias de contexto, puedes construir un marco interpretativo que modifique la percepción de ese mismo, la lectura, significado y percepción de esa misma obra. Pero bueno, todo eso para decir que me gusta mucho cómo la idea de contexto, y no solamente el contexto que aparece, sino el contexto que construyes, el contexto que tú mismo construyes, es un elemento fundamental que determina, y esto es muy importante. Y además en la historia de la interpretación de obras de arte, es lo mismo. Clement Greenberg era muy, muy como el primer Wittgenstein, pensaba que tú podías determinar el valor y el significado de una imagen artística, analizando los elementos intrínsecos a la imagen. Y la crítica contemporánea considera que las variables del contexto son fundamentales para determinar el significado y valor de esa imagen. Entonces, todo eso para subrayar esta idea de que el contexto, y no solamente el contexto que me aparece, sino el contexto que yo también intervengo, es algo que marca la experiencia y el valor de una obra de arte. Pues ahora me gustaría irnos a las cosas que tienen una carga, que son una cita y que tienen una carga muy fuerte, y cuando construyes una pieza que de alguna manera está citando un elemento cargado de historia y cargado de significado, y lo reconstruyes con otros materiales en otro contexto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí Freddy, me parece que siempre, bueno, tiene mucho interés en los sites, ¿cierto? En estas posibilidades de que un signo material o formal en un territorio tiene una lectura peculiar. Siento que en este parque, un poco como señalabas ahorita, el entorno también aproxima un poco ese lugar de origen, digamos, de ese proyecto. Precisamente este bien mostrenco estaba rodeado de edificios que me recuerdan un poco la arquitectura por época. De hecho, unos de los edificios de acá aparecieron como de los 70, 60, no sé, cercano a lo que fue allá. Pero más allá, digamos, de esa cita, creo yo que me interesa también el valor polisémico, ¿cierto? Esa noción, digamos, de fragilidad, de material de segunda mano, el que la gente, aunque más allá del Castillo de Naipes, pueda también leer ciudad, dimensión urbana, el bricolaje, la inventiva popular, un montón de cosas que se van cifrando ahí. Eso me interesa bastante porque esto conecta muchos de mis proyectos, ¿cierto? Si bien en cada uno de ellos hago un cruce de signos que permite una narrativa particular y que de pronto están interesados también en circular en un contexto que le adhiera sentido, siento que acá con esta pieza ocurre eso, se pierde un poco de pronto esa cita de origen, pero empiezan a haber unas lecturas con mediación urbana, ¿cierto? Que tiene un contraste muy fuerte. Estas torres, digamos, que hay alrededor del parque en relación a esta, pues construyen ahí como una suerte de paradoja. Y
a mí me gusta mucho y he tenido la oportunidad de estar varias veces haciendo intervención en parque, que tiene una noción también como de juego muy particular, ¿cierto? Tuve la experiencia en el Salón Nacional en Medellín, en el Jardín Botánico, que emplacé una estructura muy grande con neumáticos, bueno. Pero la gente, más allá de ver obra de arte, ¿cierto?, práctica artística contemporánea, el contexto le crea también como un canal, ¿no?, de lectura. Entonces me gusta mucho también la posibilidad de que esto, más allá de ser contramonumento o escultura, pues se lea también como una suerte de invitación a los imaginarios, ¿cierto?, a conectar con aquello que se construye micro, macro, y que también hay un juego de relación con un cuerpo, y que desde lo intersubjetivo también se empiezan a generar unos sentidos muy valiosos. En esa medida es lo que yo siento que se adhiere, pero que hay todo un conjunto de signos materiales que las personas tienen la posibilidad de conectar con múltiples cosas, y que es también a lo que yo apelo, ¿no? Como que nosotros no vivimos en unos sistemas determinados, sino en unos sistemas muy inciertos, ¿no? Y un poco esa es la apuesta de la escultura. Nomás le estaba diciendo que se acercara, no sabía si querías hacer un comentario sobre... Yo creo que me gustaría, además, como somos un grupo relativamente pequeño, abrir este conversatorio, abrirlo a diálogo con ustedes, con el público. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios que nos quieran hacer, tanto a los artistas como a mí. Sí. Yo no tengo inalámbrico. Hola, pues mi nombre es Jorge Sarmiento. A mí me... como que me llamó la atención al principio de llegar aquí como un poco la magnitud de la logística, ¿sabes? Como que uno tiene que, para llegar a este salón, tiene que pasar como 4 o 5 filtros. Hay un... incluso como puestos sobrantes, hay mucha gente que no está haciendo mucho, y se me hace interesante porque pues el arte tiene mucho que ver con el ocio, ¿no? Pero también a la magnitud de los stands, ¿no?, de los patrocinadores, se me hizo muy grande, incluso compite con las obras más grandes que están en el parque, y eso también se me hace que tiene que ver con la asistencia pedagógica. De pronto ustedes, que han tenido como la oportunidad de tener sus obras en otros lugares, como que esa carga pedagógica, de hecho, hablando como en los términos de Nicolás, que hablaba como del primer acto de aprendizaje es el oír, ¿no? Digamos, a veces como que uno necesita como esa intimidad de uno con la obra, ¿no? Esa carga como pedagógica, como que le expliquen a uno la obra, pues digamos hay algunas obras como interactivas que lo necesitan, ¿no? Se me hace raro, pero es eso, como sintieron como esa carga como tan fuerte. Gracias. ¿Es abierta o es para alguien? Bueno, sobre todo estos elementos, el control, es un parque público, ahí estás siempre, se crean estas paradojas, es un parque público, pero ahora estamos en una feria de arte, y se crean, como en cualquier otra feria de arte, estos controles, para acceso a, en este caso, a la Semana Arbo, en el Parque de Chicó. Así que no tengo muy claro cómo es el acceso para la gente que viene exclusivamente a tener la experiencia recreativa en el parque, pero y la presencia, entre todo este maraña de imágenes y elementos que están presentes en el parque, también están presentes todos los apoyos y todos los elementos que hicieron posible la organización de este evento. Así que este es un ejemplo que muestra la complejidad que existe entre la supuesta autonomía que puede tener una obra de arte, un producto artístico, y el contexto en que se tiene que insertar ese producto, que inevitablemente hay variables que lo fascinante es que no todas las variables las podemos controlar, las variables aparecen, y yo creo que en esta cosa polisémica de la que hablábamos, espero que de manera paradójica
enriquezca las reflexiones y las reacciones que podamos tener como público. A mí me gustaría agregar algo que a mí me gusta del arte, es que no sé si la palabra sería del arte, pero del pensar en términos de arte, es que inevitablemente, un poco como decía Patrick, que está todo dado para que perdamos el control y que el arte, a mí, mejor dicho, hablar de arte público o en espacios públicos me emociona porque para mí la pregunta que vendría es más que explicar o entender, como usted más o menos nos decía, la obra y ver cómo funciona, es empezar a imaginarnos dónde puede suceder el arte. Y aunque estamos en un lugar público con muchos filtros, yo creo que la experiencia o el pensar en términos de arte sucede cuando abandonamos toda esta maraña y empezamos a mezclar o a tejer esta experiencia que tuvimos, bien sea incómoda, extraña, bonita, tranquila, silenciosa, no sé. Usted la empieza a combinar con sus propias experiencias y sus gustos cuando va caminando realmente en el espacio público. Entonces, por decirlo de alguna forma, como que la experiencia empieza cuando salimos de esta maraña y empezamos con nuestro pensamiento a través del cuerpo, por ejemplo, o con nuestro recuerdo, a construir este museo perfecto, que es nosotros en relación con nuestro entorno, con nuestro contexto. Entonces, como ya lo habíamos dicho, esto más que ser una huella es una posibilidad. Es algo que cada uno decía cómo lo quiere usar, cómo qué quiere aprender de esta experiencia y empezar a construir su propio contexto. Una vez salimos de esta maraña, como decía. Perdón, pero me encanta esta, que volviste a insistir sobre esta idea y me gusta mucho esta diferencia entre huella y posibilidad. La huella como algo marcado y cerrado y la posibilidad como algo abierto y que se despliega en muchas direcciones. Exacto, y la huella es ese monumento que registraba conquistas. Y el rastro o la posibilidad es algo incierto, que alguien más tiene que seguir haciendo por nosotros, que están puntos suspensivos. Yo quisiera decir ahí como, entonces esos sistemas o plataformas para la circulación de la práctica contemporánea, pues siempre están esos tramados que hay que deshilar y como que saber cómo cruzar o atravesar. Y tienen mucha razón en cosas que uno también como artista lo siente, ¿no? Este ruido visual que tienen, el marketing necesario, porque uno también entiende pues, como todo lo que permite este evento, y ahí es un juego de posibilidades, ¿cierto? Si uno atiende eso extraartístico, el andamiaje, o si realmente tiene la capacidad de ir en búsqueda del gesto, de ese encuentro con la experiencia, no para entender, quizás es para sentir también, y ahí es como una decisión muy personal también. Si uno se queda en el andamiaje, en lo instrumental que tienen muchos de estos eventos, o tiene uno la capacidad de superar eso y realmente darse permitir más bien, ¿cierto? Ese acceder al gesto, algo que otra persona quiere contarnos o de lo que quiere que participemos. Yo creo que eso también está presente acá y en muchas cosas. En el espacio público, por supuesto, se cifran demasiados elementos y en medio de todas esas estructuras, dinámicas, siempre hay esa posibilidad de encuentro, intercambio, pero es algo que también no depende solo del evento del artista, sino de ese otro que decide no participar en este juego. Y decide cómo quiere participar y decide que quiere aprender. Y ahí yo creo que eso sea algo increíble, es como una utopía. Desde mi punto de vista es donde todos somos profesores y todos somos estudiantes. A ver si le pudiéramos hacer llegar el micrófono. Gracias. Hola, mi nombre es Marilyn Fernández, yo soy historiador del arte y me causa mucha gracia e inquietudes pues la situación de que a veces vemos una obra y pensamos en que si la podemos tocar o no la podemos tocar, ¿no? Y me pasó con la obra de Daniela que, o sea, solo la vi y de lejos y dije, bueno, ahorita me acerco y como que veo qué es, ¿no? Pero también me hago muchas preguntas en torno a ese personaje que es el mediador, ¿no? Y que me parece muy importante. Porque en ese transitar se me acercó una chica, conversé con ella y ella me empezó a como introducir en lo que estaba sucediendo acá.
Entonces, y también pasa con la obra de Nicolás, ¿no? Que está esa persona que está ahí, bueno, y tú te acercas porque, bueno, ese contacto humano y eso del conversar, pues es muy importante, ¿no? Y que te hace, no solamente que te expliquen la obra, sino que llegues a otros niveles de comunicación, ¿no? Y de experiencia y de sensaciones y de muchas otras cosas, ¿no? Y claro, pues me queda ese interrogante y quisiera pues también como preguntarles si siempre están pensando en ese personaje del mediador y de cómo puede estar ahí presente y estar ser parte de la obra también, ¿no? Otra cosa que quería decir es que solamente eso. Sí, obviamente la experiencia que tengo en este momento, pues es precisamente la transformó, son esas personas con las que pude conversar, ¿no? Y que no solamente fue el mediador, sino que también eso hizo que pudiéramos interactuar todas las personas que estábamos ahí, por ejemplo, en la obra de Nicolás, ¿no? Entonces fue ese ensamblaje, ¿no? O sea, ahí como que pude entender esa conexión entre las piezas, ¿no? Porque no es solamente, sino también con la interacción con los libros, ¿no? Hay un montón de significados y situaciones que se pueden ir entretejiendo en esa experiencia y que pues también llego a pensar de que el arte sucede es después de eso, ¿no? De todo lo que sucede alrededor de la obra. Eso. Gracias. Bueno, sí, es bastante complejo entender esas dinámicas de cómo se accede a la obra de arte y creo que hay una cierta, sistematización en la idea de que el arte solo se ve, ¿cierto? No puedes tocarlo, no puedes interactuar. Y creo que muchas de las piezas, no solo la mía, sino la que nos expone Sara, la que nos expone Ana, inclusive la de Freddy, la de Nicolás, todas invitan de alguna manera a una relación muy distinta a la que tenemos, ¿cierto? Catalogada como normalizada, pongámoslo entre comillas, de cómo se debe acceder a una obra de arte. Pero yo creo que precisamente por eso es importante el espacio público, porque es que ahí es donde se rompen esas barreras, se rompen esas ideas que tenemos que empezar a interrogar de por qué el arte se puede o no exhibir en ciertos lugares, a la larga cómo se interactúa con esas piezas. Y creo que un parte también como del trabajo de pensar si aquí las instalaciones de sitio y la curaduría que hace Patrick, creo que va muy en énfasis en eso precisamente, en cómo se relaciona el público con ellas. Yo soy un poco más dura en la idea en que yo no creo que al espectador o al lector haya que darle todo tan en la mano, ¿cierto? Creo que es una invitación, es como una especie de gancho, como una pequeña duda que les dejo y que lo que pase tenga que pasar por convicción, interés, experiencia, suerte, como quieran llamarlo, que el espectador logre o no descifrar, por ejemplo, lo que yo proponía. Ahorita yo les contaba desde donde yo lo hago, pero a la larga lo que haga el espectador es lo que va a generar la obra. Si nadie lee esas frases, si nadie toca esas letras, es simplemente material ahí colgado, es alambre, es un texto impreso y ya no está, que es lo mismo que sucede con un libro. Si nadie lo abre, no existe el texto, es simplemente papel impreso, puesto en un anaquel. Entonces yo lo leo más desde ahí. Creo que eso es hay una corresponsabilidad tanto de quien pone la obra, en este caso soy yo, y quien viene al parque en esa búsqueda. Creo que el ejercicio de la mediación es importante. Creo que eso hace parte también de una institucionalidad. No creo que sea un asunto, creo que es que hay muchas capas cuando hablamos de esto que no, denominamos arte, y hay un proceso de creación, hay un proceso de exhibición, hay un proceso de interacción, y claro, la mediación está dentro de esos contextos que también estábamos señalando ahorita. Pero para mí, más que la mediación, pues la mediación tiene que ser una mediación muy consciente, en el sentido de que no busque explicarte la obra, sino como vos señalabas,
tener ese intercambio, y que nosotros en este momento pues también lo teníamos, que ahorita él nos preguntaba pues cómo entendíamos eso. Nosotros tenemos apoyo de mediación también aquí de ARBO, y que me parece que hace parte también interesante de ese cruce y ese nivel de todo ese entramado que ahorita señalaban, pues como cuando la otra pregunta se generó. Es el básico. Solamente yo creo que aquí se plantea un problema muy complejo y muy interesante: ¿en qué momento o en qué espacio se construye la idea de lo artístico o la idea de la artisticidad? Y hay casos en que se construye incluso fuera, o sea, ni siquiera los que participan están todavía construyendo esta noción. Les doy un ejemplo rapidísimo: hay una artista mexicana que tiene un trabajo muy político y social que se llama Minerva Cuevas, y tiene una pieza que se titula Código de Barras, que activa en supermercados que se encuentran en las zonas más marginadas de la Ciudad de México, y en ellas, de manera como casi pirata, se va a los supermercados con códigos de barras falsificados, los pone sobre los productos, sobre todo de lo que es la canasta básica de la dieta del mexicano, y la gente, las personas que llegan a consumir sin saberlo, el que cobra sin saberlo, es una escultura social, está modificando todos los elementos porque pagan menos. Lo que está haciendo es que paguen mucho menos, está castigando a estas grandes empresas que lucran con la necesidad de consumo de millones de mexicanos, y está modificando los precios para hacerlos más justos, y en realidad la reflexión sobre esta escultura social es a posteriori, es después de una manera, y Superflex tiene una serie de piezas muy parecidas, también que tiene que ver con economía y consumo, y la reflexión de ellos está en que esta idea de lo artístico se construye mucho después, sin mediador. A mí me gusta la idea que esa construcción del artístico sucede en el tiempo, no en el espacio. Lo más seguro es que no suceda acá en este parque. Y solamente imaginarse esas posibilidades pues ya hace que la escultura sea inmensa, ¿no? Y esté sucediendo en muchos lugares. Y eso ya es mucho. Y que se vuelva complejo y difícil de entender es mucho mejor. Bueno, tengo el lujo de conocer el trabajo de todos los artistas, entonces desde ahí voy a decir algo que me parece importante. Uno, con relación a lo que tú decías, cuando yo doy clase, hay dos preguntas constantes. Profesora, ¿cómo se despierta la curiosidad, particularmente con la generación que tenemos ahorita, como en las aulas, en las universidades? Difícil responder a eso, pero sí tratar de estimularlo. Y lo digo en relación, yo creo que tenemos una angustia existencial por entenderlo todo y por comprenderlo todo, y creo que con el tema del arte, y ahí voy muy en línea con lo que piensa Nicolás al respecto, y es cómo generamos preguntas que nos permitan relacionarnos con los otros y hacernos preguntas entre nosotros mismos. Y yo creo que el arte en este momento tan complejo a nivel internacional y puntualmente en un país como Colombia, tiene que hacer preguntas que generen, no sé, transformaciones en términos creativos, que es lo que yo creo en toda la sociedad. Creo que nos falta estimular la creatividad desde muchos lugares, y creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas. Yo quería hacerles una pregunta puntual a ustedes, que a mí me cuestiona como curadora, y es, y cito a George Didi Huberman cuando dice una frase muy simple que dice: ¿cuáles son las imágenes que vamos a levantar? ¿Cuáles son? Y me gusta el verbo. ¿Qué imágenes estamos levantando? Cuando complejiza el término de la imagen, y la imagen generalmente la entendemos como el recuadro, ¿no?, que está ahí, ese encuadre, pero como lo que tenemos aquí afuera está levantando unas imágenes que hacen pensar en los monumentos en un momento tan particular. ¿Qué imágenes creen ustedes o se han imaginado o han pensado en el espacio público, en un país como Colombia, donde yo particularmente tengo un interés por activar el espacio público, porque pasen cosas en el afuera, y me cuesta a mí realmente pensar cuáles son esos
espacios, cuáles son esas imágenes que tenemos que levantar y sobre todo esas experiencias que podemos entregarle a un país como este. Es una pregunta que les planteo. Para mí fue muy interesante cuando se tocó el tema del aprendizaje, que si empezaba por el oído, en realidad, siendo más estrictos, el aprendizaje empieza en el momento en que hacemos conexiones. Si nos vamos muy a la escuela de algunos, Piaget y todo eso, que el estructuralismo en la epistemología, en realidad la inteligencia desde la perspectiva de Piaget es la capacidad de establecer relaciones significativas. En la medida que tenemos esa capacidad de generar conexiones, el pensamiento es analógico. El pensamiento es analógico y yo creo que lo que es dramático es cuando nos movemos en un espacio completamente codificado y no nos queremos salir de él. Hay que tener, y creo que el arte se mueve y debe moverse ahí, en esos espacios, o que yo siempre considero que una obra de arte sobrecodificada no es una obra de arte. O sea, una obra de arte muy inteligente, que te da todo hecho y que no te deja moverte, ya no te puedes mover para ningún lado, creo que pierde, desde una perspectiva de aprendizaje, de experiencia, creo que pierde todo. Entonces, yo creo que es muy importante que el artista logre introducir suficiente, que esa imagen o esa experiencia sea suficientemente, ni siquiera quiero decir, porque hay cosas muy sencillas, compleja, pero sí compleja en el sentido de que nos permite generar muchas conexiones, nos permite generar, nos mueve y cambia la percepción que teníamos con respecto a nosotros mismos, el contexto y espacio en el que nos encontramos, pero sí creo que cuando estamos atrapados en ese marco de códigos y no nos logramos salir de él, se pierde la emoción, se pierde la sorpresa, se pierde... Yo creo que tenemos que estar en un constante epogé, en el sentido de Husserl, tenemos que estar en un constante epogé en donde tenemos la capacidad de abrir esos paréntesis y redescubrir las cosas nuevamente. Entonces, a mí siempre he creído que el arte, que a mí me interesa mucho, siempre me enseña a ver de nuevo, siempre me permite generar nuevas conexiones y siempre y hay una experiencia de aprendizaje y emoción cuando me encuentro ante este tipo de propuestas de obras artísticas. Pero no sé, creo que se planteó una pregunta muy buena. Yo simplemente quisiera responder por algo que me sucedió estando al pie de la obra de mi madre, Sara Modiano. Alguien la miró de enfrente y yo seguí andando y unos minutos más, de pronto 20 minutos más tarde, volví a ver a la persona venir de otro lado y dicen, ah, pero tiene otro lado. Con eso veo que el arte al aire libre es muy importante en estos momentos que hemos estado fuera del aire libre, en el sentido de que nos abre y abre al artista, arriesga, es mucho más arriesgado tener una obra pública, y yo llevo aquí sentada viendo a esta obra, metida en un marco, protegida por un vidrio, puesta en una pared con la cual yo no puedo interactuar, realmente me vuelvo, bueno, términos muy básicos del arte, el observador ideal. Esto me obliga, y me obliga a mí como observador a no ser ideal, a interactuar, y expone al artista, a mí, a mi visión, y a la pluralidad de las visiones. Y hablando de los momentos complejos, yo creo que es muy importante abrirnos, porque así vamos a conseguir soluciones en la pluralidad de opiniones. Sin embargo, es un riesgo, porque estábamos muy contenidos y era un mundo muy safe, seguro, dentro de nuestras paredes, todos guardados. Y ahora yo creo que es el momento de abrirnos y arriesgar estar afuera y contribuir nuestras opiniones, que es lo que posibilita el arte público. Bueno, Erika, a mí la imagen que me interesa levantar es aquella que no quede resuelta,
con la línea de mis colegas, como que permita recorrerla, habitarla, transitar por los intersticios de esos vacíos, digamos. En esa medida siento que es la imagen que percibo, y no más allá de simulacro de algo que pueda colapsar, que exprese precariedad, me interesa también esa noción de lo irresoluto, porque deja como presente una latencia, ¿no? Como algo que está en estado como contingente, algo que puede pasar o no pasar, ¿cierto? Puede permanecer o caer, o ser invisible a los ojos de otro, o ser totalmente presente y desde la dimensión pragmática, tener esa experiencia, por ejemplo, que aunque mi piensa no invita como la de Nicolás y la de Analia a una interacción, digamos, directa, ¿no? Sí que la hay desde lo pragmático, en la medida en que hay un cuerpo que se aproxima o no, ¿cierto? Que puede tener una idea de peligro o simplemente de prevención, porque es un poco rústica, ¿no? Hay quien de pronto se imagina cruzándola, pero sabe que no puede hacerlo por esas prevenciones que también tenemos con el arte, si se puede tocar o atravesar. Entonces, esa es la imagen que a mí me gusta levantar, aquella que plantea un juego diverso, ¿cierto? Polisémico, insisto en eso, y que más allá de esa cita o de esos lugares donde el artista alimenta un proyecto, está ese otro recorrido, pues, que plantea la experiencia de quien está enfrente de ella, ¿cierto? Desde sus imaginarios, desde sus propias experiencias, en sitio o hacia atrás o hacia adelante, como dice Nicolás, no todo acontece en el espacio-tiempo, sino que hay cosas que vienen de atrás y esta pieza nos permite conectar con aquello, que de pronto más adelante un recuerdo de esa experiencia la vamos a asociar con algo que venga en el futuro. ¿Alguna otra? Quiero agregar algo un poco hablando sobre su primer comentario sobre la curiosidad. Yo creo que la curiosidad no es, es una responsabilidad. Sí. Tenemos que aprender a ser curiosos, ¿no? Y sí, bueno, mi comentario también va por ahí porque, bueno, lo maravilloso que tiene el arte es que desde el arte se pueden indagar desde otras disciplinas, ¿no? O sea, el artista busca otras metodologías, ya sean antropológicas, ya sean desde la educación, desde otras áreas, ¿no? Pero entonces también he estado pensando como en ese camino de inverso, ¿no? En cuanto a la educación, porque ella también lo nombraste, ¿no? O sea, cómo hacer que en la educación esté el arte también, ¿no? O sea, y creo que tú eres docente, ¿no? Bueno, quería preguntarte a ti también, bueno, también si los otros también lo pueden decir. ¿Cómo verías o cómo lo trabajas tú, o sea, desde la educación, cómo insertas esa parte artística y no sé, como que qué te imaginas ahí, o sea, cómo hacer que en otras áreas sea introducido el arte y que tenga todas esas posibilidades, ¿no? Porque es que el arte tiene esa, como dices, ¿no? Tiene esa emoción. O sea, yo soy una interesada en la lectura y por eso cuando estaba volteando y buscando las letras y construyendo, pues ahí había una emoción, pero yo ya soy lectora. O me siento en ese espacio de construcción con otras personas y puedo leer y puedo emocionarme y puedo crear esas conexiones y está bien porque es que es mi lenguaje, es mi mundo. Pero en otras partes no lo está, como es en la educación, ¿no? Que se trata de buscar y de indagar, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿qué sería lo ideal, ¿no? Pensando desde como artistas y como creativos, ¿qué podríamos hacer para que esos espacios cambien o suceda otra cosa? Gracias. Yo no sé si tengo respuesta para eso, pues es que es como la pregunta. Pero bueno, yo soy profesora en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes. Yo creo, y pensando también un poco se vincula con la pregunta de Erika, yo creo que es que lo que generamos es posibilidades. Yo no sé si hay una respuesta de cómo hacer que el arte o cómo crear unos procesos más sensibles desde lo educativo.
Yo no sabría cuál. Yo, dentro de mi trabajo como docente y como artista, yo lo que planteo son como posibilidades. ¿Y cómo se plantean las posibilidades? Desde mi perspectiva, a través de preguntas. A la larga, lo que yo pongo ahí, hay un montón de cosas que están sin resolver. Cuando alguien está moviendo también la instalación, yo misma me sorprendo, me he pasado tomando fotos de cosas que no sabía que se podían escribir, porque a la larga eso es lo que a mí me interesa, sorprenderme a mí también, ser espectadora de ese proceso. Y eso mismo me pasa con mis estudiantes. Uno los acompaña, uno hace un proceso de asesoría, uno acompaña sus preguntas investigativas, sus procesos de experimentación, y a la larga yo termino sorprendiéndome del nivel en el que ellos pueden hacer esas traducciones, en esas maneras en que conectan, esas lecturas tan amplias que hacen. Entonces, creo que más que encontrar una manera, es entender cómo generar esas distintas posibilidades, cómo generar esas distintas preguntas, cómo crear oportunidades para, y no respuestas. Yo lo entiendo más ahí, desde esa perspectiva, y así trabajo también como en mi labor docente, en nunca tratar de encontrar una respuesta, siempre generar preguntas, inquietudes. Desde ahí como que lo planteo. No sé si alguno tiene otra. O sea, me gustaría, hay varias cosas que he pensado, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la mediación, personalmente creo que, y esto a mí me enseñó algo sobre, pues me hizo pensar sobre la democracia, y es, creo que el momento más democrático en el que yo he estado es cuando era adolescente, que un mediador me estaba haciendo preguntas sobre una obra de arte, y además me hizo entender que la democracia es intermitente, no es sostenible. Y un poco para mí como el aprendizaje y la relación con que uno puede construir con alguien en el cual estamos aprendiendo algo, pues tiene mucho que ver con esos momentos de democracia en donde de alguna forma estamos del mismo lado, ¿no? Y ese lugar se vuelve de ambos. Y me gusta pensar que el espacio público puede llegar a ser eso, ¿no? Pero sobre todo es algo intermitente, tratando de conectar ideas de una forma extraña. Lo público es intermitente, como lo de la democracia, inclusive yo me atrevo a decir que el arte también es intermitente, ¿no? No es algo que está terminado, sino es algo que de pronto me ayuda a pensar en términos del otro, o del arte. Pues, creo que es lo mismo. Y para mí hay algo fundamental, que es para mí el arte y educación es lo mismo. Creo que el tiempo ya se nos fue. Les quisiera agradecer a los participantes en la mesa, nuevamente a Semana Arbo y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.